Me toca hablar de escenarios climáticos regionalizados. Concretamente, hablaré de dos proyectos que proporcionan escenarios climáticos regionalizados para el País Vasco. Ambos proyectos han sido financiados o están siendo financiados por las ayudas Climatec. En la primera convocatoria de 2016 pudimos realizar la elaboración de escenarios de cambio climático de alta resolución para el País Vasco. Y en la segunda convocatoria, 2017, estamos profundizando un poco más y estamos añadiendo datos diarios con metodologías de corrección de sesgo. Vale. En la lucha contra el cambio climático, el primer paso es conocer esas condiciones de cambio futuras. Hablamos de cambio climático, mitigación, adaptación, gases invernadero, pero en realidad el primer paso es conocer las condiciones climáticas. Y a nivel internacional, esa actividad es coordinada por el IPCC, que en su último informe de evaluación, el quinto, establecía cuatro escenarios. En realidad se llaman trayectorias de concentración representativas, RCPs. Como no quiero que os perdáis ya al principio, pues los RCP hacen referencia al forzamiento radiativo que se obtendría en el año 2100 respecto a 1750. Ese forzamiento radiativo es una medida del balance energético del sistema Tierra, ¿no? Entonces, con el RCP 2,6, por ejemplo, se asume que en el 2100 se alcanzarían 475 ppm de CO2 equivalente, lo cual llevaría a un forzamiento radiativo de 2,6 vatios por metro cuadrado. Este RCP 2,6 asume que se aplicarían unas políticas de mitigación muy, muy estrictas. Sin embargo, el contrario, el RCP 8,5, el escenario menos favorable, asume que no se aplicarían políticas de mitigación y entonces se alcanzarían más de 1.300 ppm de CO2, lo cual llevaría a 8,5 vatios por metro cuadrado. Y aclarados estos escenarios, pues los datos obtenidos mediante estos escenarios se utilizan en modelos de circulación general, los GCMs, que tiene una resolución espacial de cientos de kilómetros, por tanto no permiten resolver heterogeneidades regionales que pueda haber, pero son la herramienta principal que tenemos para conocer esas condiciones climáticas futuras. Para llegar a regionalizarlas, para tener mayor precisión espacial, deberíamos realizar un paso adicional, que es la regionalización o downscaling. En nuestro caso hemos aplicado técnicas de regionalización dinámica que consisten en utilizar modelos regionales climáticos, los RCMs, que tienen una resolución ya de decenas de kilómetros. Por ejemplo, en el globo terráqueo estamos viendo en los puntitos negros el grid de un GCM, de un modelo global, que tiene 250 kilómetros por 200 kilómetros de resolución. En el área pequeñita está operando un modelo regional que tiene 25 kilómetros por 25 kilómetros de resolución espacial. A ese proceso le llamaríamos la regionalización y podemos ir más allá y llegar a una escala más local. Hoy en día la última iniciativa que está en marcha es la iniciativa Eurocordes, que es la rama europea de la iniciativa CORDEX, en el que se utilizan modelos regionales que alcanzan una resolución espacial de unos 12 kilómetros por 12 kilómetros, concretamente 0,11 grados. Entonces, a ese proceso, mira qué bueno. Bueno, da igual, os lo voy contando. Mientras tanto. Vale, pues a ese proceso es lo que nos ha permitido hacer los proyectos escenarios 1 y escenarios 2. Vale, no me lo sé de memoria, evidentemente, lo estáis viendo. Vale, los objetivos de escenarios 1 eran, por un lado, obtener un atlas climático para todo el País Vasco con datos diarios del periodo 1971 al 2015, de variables básicas, precipitación, temperatura mínima, temperatura máxima y temperatura media. Además, también queríamos generar escenarios climáticos futuros con la misma resolución espacial, es decir, de un kilómetro
por un kilómetro aproximadamente, con datos ya no diarios, sino por ventanas temporales de 30 años, 1971-2000 sería el periodo de referencia y tendríamos tres ventanas temporales, 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100. Y para eso, esas ventanas tendríamos tendencias climáticas dadas por diversos indicadores, concretamente más de 70 indicadores. Entonces, no solo queríamos generar esa información del pasado, histórica y del futuro, sino también ponerla a disposición pública, que era la parte más difícil quizá de este proyecto. En el proyecto Escenarios 2 seguimos con los mismos objetivos. Ampliamos un poco el atlas histórico con más estaciones meteorológicas incorporadas y un año más de datos, porque teníamos también el 2016. Y también intentábamos obtener datos diarios con corrección de sesgo a partir de esos modelos regionales de la iniciativa Eurocórdex. Sí. Vale, entonces el primer paso, o sea, gracias a estos dos proyectos ya hay algunos datos disponibles, especialmente de escenarios 1. Entonces ya podéis tener acceso a ese atlas climático que está obtenido a partir de observaciones reales de estaciones meteorológicas de toda la CAP del país, o sea, CAP me refiero a la Comunidad Autónoma del País Vasco y zonas limítrofes. Entonces, estas básicamente se interpolaron utilizando covariables obtenidas a partir del modelo digital de elevaciones. Este modelo tiene una resolución espacial de aproximadamente un kilómetro por un kilómetro, por tanto, es esta resolución espacial la que obtenemos. Vale. Y lo que conseguimos es eso, un atlas climático de datos históricos, 1971-2016, datos diarios, precipitación, temperatura mínima, máxima y media. Vale. A partir de ahí ya estamos hablando de escenarios climáticos. Para ello se utilizaron modelos regionales, se descargaron todos los datos que había disponibles de la iniciativa Eurocórdex, 13 modelos regionales, a una resolución de 12 kilómetros por 12 kilómetros, para dos escenarios climáticos, el RCP 4.5 y el 8.5, y a partir de ahí se aplicó un método muy sencillito, el método Delta, para llegar a una resolución mayor, la que nos daba el atlas climático, de un kilómetro por un kilómetro, pero obteniendo muchísimos más indicadores que nos marcarían las tendencias climáticas futuras. Esos indicadores son en gran medida los propuestos por el panel de expertos en índices y detección de cambio climático, el ETD-CCI. Y al final los indicadores lo que nos hacen es resumir esos periodos de 30 años, 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Entonces ya no tenemos datos diarios, sino unos indicadores muy sintéticos, pero que nos resumen esas tendencias. Ahora, cuando he repasado la presentación, he visto que me faltaba mencionar los socios del proyecto, al menos los de Escenarios 2, que están los de Tecnalia. Tenemos a Efren, que después hablará. Es un grupo amplio, pero bueno, concretamente trabaja la gente de la División de Medio Ambiente y Energía. También está el Grupo Meteorológico de Santander, que está compuesto por personal investigador del Instituto de Física, que depende de la Universidad de Cantabria y del CSIC. Y también está el Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación de la Universidad de Cantabria. Y como coordinadores estamos los de NEICER, concretamente personal del Departamento de Conservación de Recursos Naturales. Dicho esto, sigo avanzando en los proyectos. Entonces, esto es un botón de muestra porque hay muchísima información. Estáis viendo
lo que sería parte del Atlas climático, concretamente la temperatura media anual en el periodo 1971-2000, arriba. En este lado tenemos el escenario 4,5, en el otro lado el escenario 8,5 y para tres periodos futuros, 2011-2040, 2041-2070 y abajo 2071-2100. Lo que se aprecia, aunque bueno, aquí pues bueno, con la calidad igual no tanto, pero lo que se aprecia es una tendencia al incremento de las temperaturas más acentuado según nos alejamos, según nos acercamos al 2100, a finales de siglo, y más aún cuando nos vamos al escenario menos favorable, el 8,5. Además, en general, en todos los indicadores lo que se observa es una mayor incertidumbre en los modelos a medida que nos alejamos de las condiciones actuales. Es decir, a medida que nos alejamos del año 2000 hacia el 2100 y el RCP 8,5 es cuando más incertidumbre presentan los modelos, porque esto son medias de 12 modelos regionales. Y eso nos permite hacer también un cálculo de las incertidumbres que presentan entre ellos. Esta parte de aquí lo que indica es que estamos hablando de mapas. Mapas, pero que no son mapas estáticos, o sea, o que tienen una utilidad para ayuntamientos, para quien sea. Porque nos permiten hacer cálculos sencillos como esto, como una agrupación, y calcular pues, los valores que nos daría por territorio histórico. Que en realidad lo podríamos calcular por comarcas, por municipios, por parques naturales. O sea, es una información que es para utilizar, no para ver. Hay muchísimos indicadores. Estos son los calculados a partir de temperaturas máximas. Hay relacionados con olas de calor, con eventos extremos, temperaturas máximas muy altas, también muy bajas, superación de ciertos umbrales. Tenemos indicadores que hacen referencia a las temperaturas medias, como la duración o longitud de la estación de crecimiento de las plantas, indicadores calculados a partir de temperaturas mínimas, pues como los relacionados con heladas o noches tropicales, indicadores que combinan varias variables, como la evapotranspiración, los relacionados con la precipitación, eventos extremos, días consecutivos secos, días consecutivos húmedos, más de 70 indicadores. Y los tenéis todos ellos disponibles, tanto en la web de Medio Ambiente del Gobierno Vasco como en el portal GeoEuskadi, donde solo hay unos pocos indicadores y se pueden visualizar, pero recomiendo que antes de nada os descarguéis la memoria para hacer una buena utilización de estos recursos. Abajo, por si acaso, os los he puesto escritos para que podáis acceder por si no funciona el clic. Y hasta ahí los datos de escenarios 1, que ya están disponibles. Y a partir de ahora os cuento los datos de escenarios 2, que está en marcha, así que no los tengo disponibles. Pero estamos buscando proyecciones diarias, porque en el foro Climatec del 2017 había gente que se mostró muy interesada en obtener datos diarios ya con corrección de sesgo de esos modelos. Porque esos modelos son modelos, son simulaciones, cometen errores y tienen eso, sesgos o vías. Aquí estamos viendo la precipitación del periodo 1971-2000 obtenido mediante la interpolación de las observaciones reales y allí estamos teniendo el error que nos presentan los modelos, ¿no? El modelo 1, por ejemplo, nos está sobreestimando las precipitaciones de la vertiente sur. El modelo 2 nos sobreestima aún más las precipitaciones de la vertiente sur. El modelo 3 nos subestima las precipitaciones de la vertiente norte. Entonces, decís, jo, habéis calculado todos esos indicadores y esos modelos tienen ese error. ¡Buf, qué horror! Pues no, no lo es tanto, porque el método Delta es un método muy sencillito, pero para periodos de 30 años se cumple que el error que comete el modelo, tanto para el futuro como para el pasado, se compensa, porque tú calculas la delta, es decir, la diferencia entre las simulaciones del futuro y las del pasado. Entonces, al hacer la diferencia, tanto en el futuro y en el pasado, como está cometiendo más o menos el mismo error, la delta es buena. Y también había otra gente que estaba muy interesada, que nos pidió
indicadores que estaban relacionados con umbrales absolutos. Me refiero, por ejemplo, al número de días en los que se van a superar los 40 grados centígrados. Y bueno, nos lo pidieron, insistieron y lo calculamos, pero realmente para eso sí que habría que corregir previamente los errores de cada uno de los modelos. Y es lo que estamos haciendo, aplicando tres técnicas de corrección basadas en ajustes de cuantil. Una es empírica y dos paramétricas. Una de ellas está dirigida más a corregir las colas de las distribuciones, porque son los eventos extremos los que muchas veces estamos buscando y los que nos van a limitar un poco esas condiciones futuras. ¿Por qué estas tres técnicas y no otras? Pues porque hubo un estudio de intercomparación de técnicas de corrección de sesgo en el 2017. Se compararon más de 20 técnicas a nivel europeo y se llegó a la conclusión de que en base a su validación había dos grupos de técnicas que destacaban, que eran precisamente las empíricas y las paramétricas. En breve, espero que a finales de año, estarán estos datos también disponibles. Os he puesto otros dos links porque sí que hay más fuentes de información de datos climáticos futuros. Tenéis la página de AEMET, también un visor muy interesante dentro del portal de Adapteca, pero en ninguno de ellos vais a encontrar datos con una resolución de 1 km/1 km para el País Vasco y tampoco datos expresamente corregidos para esta zona.